Hombre, y eso no se hace, mucha hambre, porque... ¿Y qué mañitas? Sí, ¿eh? Hombre, puchicabos. Estamos mal con vos, Carlos. Agarrá la onda. Sí, ella lo buscó, Tony, ella comenzó. Y comportate, hombre, por favor. Ya, comportate, ver, hombre, déjate en tu cara ahí de... ¿Por qué lo dices que yo lo busqué, Carla? Sí, yo porque dije, vos me dijiste pero que tu marido se fue. ¿Pero por qué miras a otro lado? ¿O te da vergüenza ver a la chila cómo lo dejaste? Ahorita ella se quiere hacer la víctima. Porque la chila comenzó, porque me provocó, porque no. Ella me dijo que por mi pupa, por tu cuca, no, por tu culpa. Pues sí, es cierto, culpa. Sí, fue por tu culpa. Que mi marido, yo su marido de ella, se viste, fue. Mi marido le dice afinado, tu marido a tu ex. ¿Cómo dijiste, Carlos? Mi marido, dice. No, tu marido. O sea que vos, por mi pupa, mi sea que vos querés, se lo... Y que se llevó por chismes. Por su poca, agarra, mira que con este chicote te va mejor, mira. No, pero mala onda, agarra formalidad, hombre. Quiero o no, cualquiera le va a caer mal de que vos sos pura güirita te comportás, vos. O yo digo que tal vez sentís algo por el marido de ella, digo yo, tal vez como... Sí, como yo pueda ser de que el marido de ella tal vez es bien guapo, chulo y todo, cuadrado, trabajador el muchacho, y vos así se lo querías quitar, vos. No, hombre, no jodas. Pero sí. Tal vez se lo vio. No seas mentirosa, Carla, y no vos misma fuiste la que inventaste el chisme. Y ahora estoy diciendo que no enseñaste, no enseñaste pruebas, pero fuiste a comenzar con ese pleito. Pues sí. Ay, pero no vos misma me dijiste después que no seas mentirosa, para que de veras se te quite la chingadera, mirá. Pues claro, no es así, pero no mira qué buena. Te voy a lastimar tu otro brazo. Lastimámelo, ya con este ya puedo ir a jugar. Ya, date cuenta, me contaron de Indio que primero te hizo vos que dejaste. ¡Levantame! Y luego al David vos que ¿sí? Le entregó cartas a la Heidi. Sí, es cierto. También ahí estaba la chila. ¡Levantame! ¡Levantate! Te voy a estar levantando por birrinches tuyos. Sí, ella piensa que ser así uno... Pongamos que vaya, gracias a Dios, ella no tiene hijos. Pero me piensa que fácil es dejarse de la persona que uno más quiere. Cállate, chila, porque... Cállate. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Aburrimos, claro. Porque. Tal vez, mira acá, no me dan ganas de zampar con tu cuentazo. Que caigas ahí, mira, tal vez si te componés. Ya me botaste. Comportate, Carla, hombre. Eso es lo que quiero, mi mal cae vos. Su cuentazo, va. Su revoltada, creo que se pone bien un poco. Cuidado, ahí te vas a caer. Tal vez se compone. ¿Se compone o se descompone una vez? En la calle. Pues cállate. Y todavía sí, ella a mí me dice también esclavijú, dice que todo seco sos. Ay, me... Dios mío, yo no he dicho así. Bien, así me dijo. La otra vez, hasta cómo me dijo naco. Dije eso. Usted también me dice así. No sea mentirosa, que yo nunca le he dicho naco. Paletuda me dice. Y ahí comienza. No me ha dicho naco, no sea mentirosa. Hombre. Porque a mí sí me has dicho que soy naco y que no sé qué. Yo vale, nunca. Pero usted también comienza. Vas a ver que algún día vas a agachar tu nano en el pero camino. Ahí estamos. Que te dé tu revolcán el camino que hasta sin reconocerte. Eso ya me dejó ya. ¿Quién? Por eso me quedé así. Que ni se quita la maña. Le van a dar más. Pero si me es que no, mira pues Carla. Mira pues, yo te digo una cosa, mira. En cualquier lado que vayas y te vas a seguir comportando de esa forma, créeme que en cualquiera le vas a caer mal. Porque no, mira pues, yo no te estoy levantando porque andas haciendo tus birrinches. A nadie me voy a andar contemplando yo, ¿viste? Agarra formalidad, hombre, ya estás grande. Yo no hago por lástima por nadie, de nada. Si yo tuviera lástima, ya te estuviera levantando, así, porque como decís que por lástima, pero yo no le tengo lástima a nadie. Sí, hombre, por eso puedo comprender un poco también. Pues sí, porque si ella, ella lo hace, ella sí hace su carita así de inocente y todo, por tal de darle lástima a uno, pero sí, no es que... Pues excelsa. Y metiendo que un Federico, Y ahí se quedó, ve. No se quedó. ¿Por qué nadie me levanta? Levantate. No tengo ganas. Bueno, que no te hubieran dado mano, no te hubieras levantado. Vos, chino, ni te hubieras dejado también. Vos, Carla, ¿qué te cuesta levantar vos? Es que en ese momento ya no reaccioné, Tony, mucho me habrían... Es que no, Tony, es que si lo agarró al descuido. ¿Cómo se va a dar cuenta si por descuido lo agarran a uno? No se va a dar cuenta. Descuido uno, sí. Exacto.
Esa es como si usted está ahorita platicando acá con nosotros, mire, y que venga otro por detrás y la reempuje, no se va a dar cuenta. Imagínate que esté ese tronco ahí. Pero ella me empujó también. No seas mentiroso, no seas así, Carla. No seas así. Porque la Carla empezó con sus reempujones. Ay, me de ayer eso ya no me puede defender. Ah, pero vos también me empujaste. No seas mentirosa. Me empujaste también. No te reempujó en ningún momento. Porque mira, ve. Le empezaste a reempujar a la Carla, la Chila, y vino la Chila, te dijo, no molestes, Carla, que no estoy molestando con vos, te dijo. Y vos veniste, y no sé qué hiciste para botarla, pero de una vez la botaste al suelo. Así ves, pues, empujó. Yo porque, sinceramente, ni cuenta me di cuando vi que ya estaba tirada la Chila en el suelo, fui rapidito a verla. Porque imagínate con un golpecillo también, porque sufrí un golpecillo, che, pero duele bastante. Y para que solo zafados están huesos, si no, si hubieras quebrado, buscarla, que hubieras hecho. Vamos a ver cómo te tuvieras, ya se inflamó. Ya, mira. Ah, sí, se inflamó bastante, mira. De aquí me han robado un aruñó. Ajá. Sí, ah, sí, pues, si te aruñó ayer, va. Sí, es cierto, pues, chido. Es que aquí me estaba. Aquí me estaba bastante, nada, morado. Ya me bajó bastante, las pastillas me desinflamaron el brazo. Y todavía dice que no lo hizo nada. Es siesta, saca de ella. Sí, vos. Pero lo que mal cae es que hace las cosas y después se echa para atrás. No se echa la culpa, Mira cómo está haciendo como puro chiquitín. ¿Ve? Comportate, bubir, hombre, ya estás grande, ya vamos a chicarlo. Igual la otra, mire, la otra vez me inscribieron. Igual por su comportamiento, como ella hace. Yo no se los he dicho ni una vez. Me comentaron, me dijeron de que la cara también se comportara como mujer. Comportate como mujer que soy, me dijeron. Porque te sentás así como de estilo como fuera hombre. Y yo, pues, no, nunca le había puesto atención cómo hace ella para sentarse, pues, no es nada que a mí me importa tampoco, va, pero de una vez se lo estoy diciendo, de una vez lo que a mí me dijeron. ¿Qué me siente así, ve? Sentate algo cerradita, porque me dijeron de que te sentás así toda abierta, como que fueras hombre. Uh-huh. Eso me lo dijeron, pero no es nada que a mí me importe, si lo querés hacer, hacerlo, y pues si no, es tu vida, va. Pero lo que vamos de que no se hace lo que le hiciste a la Chila, eso es falta de respeto. Sí, Carla, si vos no eras así, no, saber no qué le está pasando si no era así, hombre. No será que era una. O se le está pegando lo de la. Una limpia. Puede ser un limpia general, baño de agua caliente que ya te le quita. ¿Vos estás ahí? No, David, no nos va a pelar todo. Una limpia general, solo para agua caliente. General, todo nosotros. Sí, general, todo. No, hombre, una limpia general, pues solo de ella. Una limpia de cabeza a los pies. Ay, no, es una limpia general todo. Oh. Uh-huh. Hasta la hey que se va de general. Por tóxica. General, es jefe. Ya no siguieron peleando. Es general de los policías. Y le hablo a ella también, que es lo que hizo. También, de los soldados. También. De la carta también. Todo por culpa de la carta. No solo pues por eso. Vaya Chila, vaya, no me vendiste un poco. Vaya, disculpa. Bailé con el jejón, ya está enojada por eso. Pelaba los dientes. Yo tuve la culpa, no lo voy a negar. Y la sí, yo tuve la culpa. ¿Lo viste ayer? Sí, a mí porque, como me volía mi brazo, no. Solo porque sí, la. Asunto, pues, sí. Solo porque la Chely creo que respetó a la compañera, si no, ahí le hubiera jalado. Más que me agarre porque yo no tenía la culpa. Y yo quería ver cómo y la. Sí, agarra, sí, vos te fuiste. Un mundo, ¿no? ¿Sí? Ajá, hasta como si se la asomaba ahí y ella gozaba cuando se la ponía. Muy, hasta así le hace, ahí sí. Pero no me estaba manoseando. ¿Hasta así le hacía, ve? Sí. Ay, santo Dios. Ella se puso el colombrón y así. Pero es que miren, ay, no sé. No, es que sinceramente, mira, para Carla. Agarrar formalidad, hombre, porque ya está grandecita. Cierra. Puta madre. Apuértate, Carla, hombre, agarra formalidad. Macha fuera, pues. No. Ni que huirita fuera, vos. Sí. Pero mira. Se compone y se descompone, vos. Reiniciar el Windows. Hay que reiniciar el Windows, de repente así se compone. El Windows de la publicación. Así que no estamos hablando nada de estudio ni nada, vos. Agarra formalidad. Porque estudio solo paja todavía. Vaya, vaya. Lo que estamos hablando es que te comportes. Bien, bien chila, diciendo, bien chila. Pues.
cómo siguió la chila, dijimos. La tona estaba, pero vio que vio raro que no había llegado. No, como ni teléfono no tengo, no pude como avisar y a llamarte iba acá al llamaste. Ajá, sí, como, como llamas al número de tu mamá. Ajá, el número de mi mamá le llamo. Sí, hombre. ¿No tenías algo tu mamá? Bien, no tenías. Ahorita fui a poner yo una recarga de 5 chats. Oh, ay, yeah. De que ya. Ya me había sentido un poquito. Ay, ahorita sí ya te sentiste un poquito mejor. Está bueno, sí, chila. Sí, sí, hombre, pero todavía estaba bastante preocupada por tu salud también, porque como no sabía nada. Chila. Más preocupada estaba yo porque no sabía cómo. Chila. ¿Cómo iba a hacer mi...? ¿A qué tal? Mire, pero me quieres disculpar. Ah, quítate, mejor, hombre, sí. Sí, chila. Yo ya pude lavar mi copa. Vaya, está bien, chila. Lo bueno es que está todo muy bien.